Vale, aquí es donde estaba el submarino. Ya vimos que se subía por aquí. Ay, no, no. Le he dado a eso. Esas cadenas son para encadenar a alguien. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Para encadenar a alguien ahí. Esto no hace nada. Vale, estas van a ser todas las paradas que hay dentro del lago. Recordemos que el lago tenía varios sitios donde podías bajar al agua. Seguro que son todas esas paradas. Ah, vale, ya me acuerdo. ¿De dónde era? Desde un punto de arriba se puede abrir este sitio. Pero no sé por qué se ha cerrado. Yo lo abrí y se ha vuelto a cerrar. Tarda un rato. Me da tiempo a darle al botón y a subirme encima. Vale, le doy al botón medio y se queda donde. Vale, ahí. Y al botón alto. Sube un poco más. Vale, esto lo voy a dejar. Voy a ir mirando. Oye, qué chulo esto. Voy a ir mirando todos los sitios y yo creo que eso lo voy a dejar para el final. Vale, aquí es donde está lo de los números, el alfabeto y los números aquí. Aquí ya había llegado.
Estoy en el centro ahora. Vale, perfecto. Ya puedo acceder a esta zona. Y recuerdo que aquí había... Ah, aquí hay un puente que había que hacerlo desde dentro. Y aquí hay otro. Así que yo creo que ahora puedo entrar aquí. Subir. No sé si podré llegar a esta zona. Quizás por aquí, por detrás. O por arriba. Aquí hay vapor. Bueno, ya iré. Primero quiero mirar esto. Eso me sigue. Ya nada más. Ah, pensaba que habría más cosas aquí, pero no. Vale, el otro... A ver. El otro sitio está aquí. Pero ahí ya podré llegar cuando baje el puente. No, son cuatro, ¿no? Dos, tres y cuatro. El último es este. Que no me hace falta ir. Si puedo llegar desde aquí. Aquí está. Por ahí no. Vale, esta boca no es igual que la de que la que está aquí dentro, la del juguete que se traga a la gente. Y va a ser igual al dibujo que vimos, que había un gigante dando de comer personas a estos animales. Va a ser esto. Sonado por allí. Ah, desde allí. Desde allí, pulsando una palanca aquí, se abre esta parte. No sé lo que he hecho. Que ha cambiado. Suena algo. Vale, sale el vapor. Cuando esto ya lo hemos visto, sale el vapor por un sitio, lo cierra y el vapor sale por otro. O activa una máquina. Es que no sé dónde suena. Vale, yo lo dejo así. Estaba abierto, se estaba escapando el vapor. Ahora está cerrado y algo ha activado en algún sitio. Vale, ahora necesitaría llegar al otro puente. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, pues ya está todo conectado.
Anda, si hay alguien dentro. Ya no abre. No sé si esto es importante. Ay, este es el que está pintando las cosas por ahí. A ver. Aquí está la pintura blanca. Y lo que hace es aplastar piedras y flores. Son las flores del árbol. Creo que son las mismas flores del árbol. Bueno, no sé si esto es importante o es solamente una broma del juego. A ver, aquí. No me acuerdo dónde llegaba esta tubería, pero lo puedo mirar. Ah, es otro igual. Esto ya lo hemos visto. A ver dónde llega la tubería. Por ahí no se puede ir. Esto es para regar el árbol. Mira, está lleno de agua. Hay más flores ahora, ¿verdad? Hay más flores. Ahí está. Ahí está. Forman un dibujo. Claro, no había suficientes flores antes para formar un dibujo. Ya tenemos dos. Dos o tres. Tres. Está este. Tenemos este. Y el árbol. Falta uno, ¿verdad? Que es el que está aquí.
es este. No, captura no. No quería una captura. Luego está esto, que yo pensaba que había que regarlo. Espera, espera, espera. Ya entiendo. Ya lo veo. No hay que mirarlo aquí. Hay que mirarlo en el reflejo del agua. Mira, ahí está. Ahí está el bicho. Y por eso está esto. Claro, por eso tarda un rato. O sea, hay que vaciarlo. Y en el rato que tarda en llenarse... Ahí está. Captura... ¡Ay, llegué tarde! Creo que llegué tarde. Sí, está medio... No, no, así no me interesa. Pues no hay que poner ninguna semilla. Ahora sí. Vale, ya tengo los cuatro. En teoría son cuatro animales. Aunque... Esto no sé lo que es. Y esto tampoco. Esto sí es un animal. Y esto también parece un animal, parece un pez. Pero bueno, ahora no tengo ni idea... de dónde se usa. Vale. Como ya sé entrar... Bueno, lo tengo apuntado. Estos sitios, pues no me hace falta este... No me hace falta este. Ahora debería... No sé si ir primero a ver. Voy a... Vale. Sí. Antes de ir al ascensor que está allí, que está en el lago. Voy a volver a subir. A ver por dónde era. Subir ahí arriba, ¿no? Sonido estaba antes. Ah, sí, sí. El de la esfera dando vueltas. Una de ellas, esta, sube. Y desde aquí puedo abrir esta parte. Vale, el problema es que cuando bajo, no está cerrada. Eso fue lo que pasó la última vez. Thank you.
Ahora está abierto, bien. ¿Dónde está? Está en el centro. He usado el camino más largo. Podía haber ido por aquí. Era el primero. Entonces ya no me puedo subir. No había tenido en cuenta eso. No había tenido en cuenta eso. No puedo subirme. Irbe. Reabrir esto, no sé. Vale, voy a tener que volver, cerrar esto para poder subir. Pero tiene que servir para algo, está claro. No sigue bajando, no se mete en el agua. Ay, espérate, ya sé lo que es, no me había fijado. Aquí ataban a personas y las metían en el agua para que se lo comieran los peces. Aquí hay otra. Ataban gente ahí. Claro, y los traían aquí, ¿verdad? O sea, los ataban aquí, los traían con el submarino, o era desde arriba, y luego los bajaban, no lo sé.
Vale, creo que el mejor sitio para ir sería este, el más rápido. Porque el vapor ahora se sale, se ha abierto aquello.
Me da tiempo en teoría. Y hay alguien ahí. Y ya no está. Vale, tanto rollo, ¿para qué? No hay nada aquí, ninguna pista. Vale, pero eso ya lo había visto antes. A ver, el que ha construido una cárcel con una manera de fugarse tan no obvia, pero que se pueda fugarse tan fácilmente, hace eso. Vale, es para abrir la puerta desde este lado. No veo nada. Ay, que me pierdo, ya verás que... Ya verás que me pierdo y no puedo volver. Y así, a lo mejor si hago esto... Ah, menos mal. Vale, he vuelto otra vez al principio. Ahora no. Buenas horas, una luz. Hay luces aquí. Aquí no hay luces. Sí. Esto me lleva a la cárcel. Exacto. Vale. Y las luces están para que pueda ver esta entrada. Bueno, espera, espera. Debe meterme por ahí. Algo por aquí que se me haya escapado. Llegar hasta aquí es solo para encender la primera luz. Ya está.
Vale. Y aquí es donde hay que usar los cuatro dibujos, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé si habrá un orden. A ver. Es un cangrejo. Espérate, este es el logotipo del juego y lo vimos en un sitio. No sé si también estará incluido. Pensaba que eran cuatro dibujos y creo que van a ser cinco. Vale, lo dejamos para el final. A ver, este es uno. Es el que no sabía lo que era. Una especie de rana. Este puede ser otro. Luego hay un pato. Este es otro. Luego, el que estaba en el árbol. Vale, este ya estaría. El que estaba en el árbol creo que es. Este, una especie de cangrejo. No, es este, una medusa. Vale, tengo uno, dos y tres, ¿no? Este es este. Sí, no, no creo que haya otro. Y me faltaría uno que es un pez. Este. Este, ¿no? Y no hace nada. Mira que hay otro más, que es el logotipo. Este. Y sigue sin hacer nada. ¿Habrá más? Y yo me los he saltado. O me he equivocado en alguno. Ay, no lo puedo. Una vez que lo subes, no lo puedes bajar. Hay que haber una manera de empezar de nuevo, ¿no? Si te equivocas, ¿qué? Ay, no, le he dado a lo que no era. Ajá, ya lo veo, ya veo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Me falta uno. Tiene que haber en algún sitio que me. Buah, se me ha escapado. Vete tú a saber. Ahora habrá que dar un montón de vueltas hasta encontrar el dibujo que me falta. Voy a tener que tener esto activo constantemente. Le daba abajo. Baja. Le daba abajo.
A ver, ¿dónde puede estar el otro dibujo? Otra opción es ir probando uno por uno, porque solo me queda un dibujo más. Pero bueno, no sé yo si no es la manera correcta y podría tardar un rato, porque son muchos símbolos. Aquí hay otro. Pero claro, de este lado, desde donde yo estoy ahora, no se puede ver. No sé qué isla es aquella. Es la primera isla. Pues la última. Pero bueno, realmente no me hace falta. No hace falta estar allí. Sé qué símbolo es. O a lo mejor el último símbolo está allí. Vale, no, esta es la primera isla. Entonces, esa de que está allí, creo que es la última. Pues como de todas formas, tengo que ir allí, porque no la he mirado, pues a lo mejor. Sí, debería ir. Vale, esto es lo que vimos antes. Vimos la estrella que está en el centro del lago y le está dando de comer a los peces esos gigantes. Y no sé si ese gigante existe de verdad. O simplemente es la manera de decir que tienen que hacer sacrificios humanos a los peces estos. No lo sé. Pero bueno, viendo que hay espadas gigantes, que tiene sentido de que esos
esos gigantes existan. Vale, voy a probar a ir a la isla. Ahí está. Está ahí. Está ahí el dibujo, vale. ¿Desde dónde? Se ve desde aquí y en este árbol también hay un trozo y en ese árbol también hay que estar muy lejos para juntarlos, ¿eh? Incluso yo diría que hay que estar en otra isla. Menos sabemos que tiene un ojo. Quizá con esa pista se pueda saber. No, desde aquí no. Diría que esto está hecho para... Bueno, pero... Desde fuera no se puede. Están todas estas plantas delante. Ahí hay otro. No, desde fuera no puede ser. Qué raro. ¿Se puede salir? No. Ah, no, espérate. Espérate. No, 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 no. Este ya lo he visto. Este ya lo tengo. Es este.
es ese que se ve desde aquí. Vale, pues nada, ese no es. Vale, voy a ir a la otra isla a ver. Solo por ver si hay algo allí. Y de paso a mirar, porque no la he mirado del todo. A ver si me da alguna otra pista, pero no, ese ya sé cuál es. A ver, este era... No sé si este fue el último. Sí. Tendría que apuntar cuál fue el último portal por el que pasé. Tengo que ir a... A este. No se ve desde aquí, ¿eh? Da la niebla esa de delante. Está muy lejos. Vale.
sé si se puede llegar hasta ahí. Tiene que estar aquí. Vale, voy a hacer una captura. Tiene que estar aquí porque siempre está al lado. Al lado de los tótems, esto siempre hay uno. Esta vez no. Galera. Ah, ya no se puede ir. Por ahí no puedo. Ya fea Dick. Ah, esta la hemos visto. La, sí que estaba encarcelada al final. But how did you get past again? I know what he's doing. He's watching you. He's waiting for you to make a mistake. You can't let Gen get back to Dunny. Find the moiety. They have the book. Be careful. Vale, ella es Catherine, ¿verdad? A la que tenemos que salvar. Llamaba Catherine. Ay, hombre, a ver. Creo que tengo una solución para rescatar a Catherine. No sé por qué no se me ocurrió antes, a menos que el pensamiento haya sido suplantado por el recuerdo de mis hijos. Un libro trampa. Hace muchos años, durante una expedición de caza a través de las ruinas de... Ella lo ha llamado Dani. Me topé con una fórmula para un tipo de libro de lo más inusual. Por desgracia, como en ese momento mi padre tenía el hábito de confiscar todos mis descubrimientos, tuve que dejarlo allí. Sin embargo, años más tarde, y como parte de mis esfuerzos por proteger los mundos vulnerables vinculados a los libros de mi biblioteca, me di cuenta de que aún recordaba la mayor parte de la fórmula, y con un poco de experimentación logré crear rápidamente uno de esos dispositivos por mi cuenta. El procedimiento es bastante simple, al modificar solo un poco algunas líneas clave del texto. La conexión de un libro de vinculación normal se puede romper parcialmente para que cualquiera que intente usar el libro quede atrapado para siempre en el oscuro vacío del vínculo. A menos que alguien más use luego el libro. Si esto ocurre, esa persona quedará atrapada en su lugar, y la persona atrapada inicialmente regresará de vuelta al mundo. La técnica se puede aplicar a libros ya escritos, puesto que los cambios al original son tan sutiles que alguien que no conozca el código no podría detectarlos. Si mi padre sigue igual,
¿Qué mejor señuelo que un libro que aparenta ser un vínculo para regresar a Dani? Vale, lo dejo ahí y ya iré leyendo. Vale, hasta aquí. No puedo seguir. No puedo bajar por aquí. Ah, bueno, por donde subí. Entonces no la puedo salvar. Ahora mismo. ¿Se puede llegar hasta ahí? Puede seguir. Vale, ¿y ahora qué? Creo que el dibujo esté aquí. Esto me imagino que habrá que pulsar una serie de veces, a lo mejor dos veces aquí, una aquí, luego aquí. Y esto será para reiniciar. Hasta ahora todas las criaturas estaban en la isla, del bosque, en esa. Ay, si no lo hago paro, pues seguramente la que me falta también esté allí. Thank you.
cuál es la del bosque, es... Vale, ahora quiero ir al lago. Porque ahí queda algo por hacer. ¿Por aquí? Sí. Ahora que tengo el puente, los puentes bajados, por aquí es más cerca. Vale, me queda por descubrir, por ejemplo, lo del vapor. Algo tiene que cambiar porque suena algo. Aquí tengo submarino. A ver. Ah, ahí está. Ahí está. Vale, el vapor hace que se cree un agujero en el agua. Ahí está.
está esa escalera, pero claro, no puedo bajar ahí. Sigue habiendo agua. A no ser que traiga... Voy a traer el submarino, lo voy a traer hasta aquí. Que sabemos que crea un hueco. No, el submarino no se puede llamar. Solo se puede llamar al principio, en el primer sitio. Por aquí. Primero era donde estaba la prisión arriba. El tercero es el último. Esto era el centro, el último. Hay que darle aquí también. Ahora sí. Pero no puedo pasar. Por aquí tampoco. Y si lo quito, vuelve a cerrarse. Esto es el centro. Ah, lo podía haber dejado ahí. Estaba más cerca. No, no, ahí no, porque entonces no puedo volver. En el centro está bien. Se cierra. Ah, ahora lo entiendo. No se cierra, claro. Por eso se quedan encendidos. Yo lo vi antes, digo, ¿para qué? ¿Por qué se encienden? Porque es cuando está funcionando y está creando los agujeros en el agua. Pero solo dura un rato, así que hay que ir rápido. Bueno, un rato. Esto lleva un rato ahí. No se ha cerrado todavía, así que yo creo que tengo tiempo. Y esa hora está abierto. Se juntan los dos agujeros y quedan crean uno grande. Y ahora puedo llegar hasta ahí. Ahí está, sigue funcionando. Esto es lo que crea el agujero en el agua. Tenemos esto. Vale, esto es para que no se desactive, seguro. Está conectado con este dispositivo.
Seguramente cuando está así, está siempre activo. Y ahora ya no se cierra el agua. Vale. Ahora puedo entrar aquí. Y... otro. No, cerrado. Pero el agua no, porque si no, esto estaría inundado. Voy a copiar lo de siempre. Captura. Ya está. Ah, aquí está. Este es el sexto. El sexto. Vale, tendría que haber puesto de dónde he sacado cada uno. Vale, los tengo todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y sé cuál es el sexto. Se abre. Ah. Vale, ahora por aquí. Bueno, el primero se cerró ya. Y ahora esto tiene que estar apagado. El primero. Sí. Quiero ir aquí. Primero no es. Es el segundo. Es el segundo. Esto... no, es este. Vale. Sí, este es el de la prisión. Este es el de los números. Esta es la isla central y esto es el último, vale.
era esto, por aquí más o menos. Vale, a ver. Es este. Este. Este también. Es el que... Sí, este es el que acabo de ver. Este también. Este. Y este que parece una medusa. ¿No? ¿Sí que son eso? Y sí, el pato, el que tiene un ojo, un cuello largo. La medusa, el pez. El piojo este. Ya está. Bueno, y el logotipo. Vale, ya lo veo. Ya lo veo. Por eso hay uno de estos al lado de cada dibujo. Porque te indica, esto es un número. Esto te da un número. Por ejemplo, este. Vale, este no lo tengo. Pero te da un número. Y cada número es el orden en el que hay que pulsar cada uno de los animales. Entonces yo tenía razón. Si vamos a la isla donde está la cárcel, donde está la chica esta Catherine encerrada, desde ahí seguro que se tiene que ver este. Seguro, de alguna manera. Pues voy a hacer eso. Vale, ahora tendría que... No, aquí no. No se puede seguir. Y por ahí tendría que bajar y dar toda la vuelta. Qué largo. Por cierto, esto no será igual que el otro, ¿no? Que la otra puerta, que si la cierras se te abre un pasadizo. Igual que... Pues sí. El mismo truco. Hasta aquí. Ah. Ey, ¿por qué se ilumina esto? Uno, dos... Tres... Se iluminan estos dos y este último. Quiere decir que... ¡Anda! Vale. Un atajo. Ya no hay que dar toda la vuelta. Un atajo. Vale, ¿y dónde estoy? Ah, vale, ya sé dónde estoy. No se cierra. Claro, aquí es. Ya sé dónde estoy. Ahí es donde estaba el dibujo. Vale, espero que me acuerde. Son... Este que está a la izquierda de la escalera, te saltas uno y el último de este lado. Vale, y ahora por aquí.
cuál era este que lo tengo apuntado. Que seguir bajando. ¿Y ahora cuál es la isla prisión? Estaba cerca. Es este. Desde aquí se tiene que poder ver la otra isla, de alguna manera. Acabo de ver algo. Están esos cuchillos clavados ahí. Bueno, donde están esos cuchillos es que hay algo. Vale, este está hecho, ¿verdad? Se queda hecho, sí. Ese es... Es este. Isla... Visión. Se puede poner tilde. Y hay que ver qué número es. No sé qué número es ese. Entonces, desde aquí... Esto tiene que significar algo, ¿verdad? Sí, lo sabía. Ah, es que es un telescopio. Es un telescopio, vale, ya lo veo. Sabía que se tenía... Uf, no. Cuando haces esas cosas... Ahí lo tenemos. No se puede girar. Ahí está.
Captura. Isla Prisión. Este es este número. Que no lo tenemos. No está en esta lista. A ver, tenemos el 1, el 2. Tengo el 2, pero el 2 tengo este. Pero no tengo este que está aquí. Son dos alfabetos diferentes. Pero claro, hay que saber cómo funciona. Yo creo que hay que descifrarlo. O sea, te va dando pistas, por ejemplo, si esto es el 1 y esto es el 3, el 2 tiene que ser el que va abajo. El 1 va aquí, el 2 es este, el 3 es este, el 4 pueden ser el 1 y el 3, punto. Esto puede ser un 4, no, pone un 6. Entonces no. O a lo mejor... A ver, ¿este cuál es? Este es un 7. No. Algo así tiene que ser. Y esto es un 8. Dos abajo es un 8. Hay que mirarlo. Hay que mirarlo bien, a ver. El 3, el 4 no lo tengo, el 5, esto es 5. No lo sé. Tengo que mirarlo con calma, porque si no perdería un montón de tiempo. Y mirar, a ver. Pero es así. Eso es lo que hay que sacar. Sacar todos los números. Entonces hay que ir. Tengo que volver. Voy a hacer una cosa. Este ya lo tengo. Con este. Este no sé cuál es. Ah, este es el último que... Es este. Va con este. Este lago. Lago. Y este también es el del lago. Y... está abajo. Ese no lo tengo. Este podría ser un 2. Este podría ser un 2. Entonces tendré que volver. Mirarlos todos, intentar sacar los números, y ese va a ser el orden. Vale, pues voy a volver. Todos los demás están en la isla del bosque, así que no me puedo mover ahora. Hay que volver. Siempre se me olvida.
Este es el que estaba en el laboratorio. Ay, no miré qué número era. Claro, no... No era el que tenía que haber capturado. Está mal. Tengo que volver. Y sé que el del laboratorio es... este que está aquí. Este va con este, pero claro, es mal la captura. No se ve el número. Vale, faltaría mirar este que está aquí, que es el de las mariposas. Este que es el del árbol. Y este... Ah, vale, ya sé dónde está. El de las mariposas. Y eso puede ser... Es este, que es un 3. A no ser que... Que yo haya recogido mal los números. Que también puede ser, ¿eh? Tendría que volver a hacer bien lo de los números. Vale, en principio es un 3. Faltaría... Este que está aquí. Galactitas. ¿Qué es este? Un 6. Es el último.
Pero no me acuerdo cuál saqué de aquí. El pez. 6. Me acuerdo. Es el pez. Es este. Un 6. Faltaría el árbol. El pato es el que va en el laboratorio. El árbol. Este. Sería un 1. El árbol es el primero. Pues mira, por ahora más o menos tiene pinta porque todas van del 1 al 6. Un 1. Entonces el orden sería el árbol primero. Este podría ser el segundo. Este, el tercero. Y luego faltaría el cuarto y el quinto, que es o el del laboratorio o la isla prisión. El laboratorio es la siguiente. ¿Cómo se llegaba al laboratorio? Ah, sí. Es fácil. No, por aquí no. Prefiero, a ver. Creo que va a ser más fácil ir a través del túnel en vez de ir a través de las esferas. Mejor ir por el túnel que están al lado de las mariposas.
Un montón, ¿eh? Pasado. La escalera está aquí. Estaba esto. Ahora sí. Esto es lo que tenía que haber hecho. Ah, claro, pero espera, no, así no. No de esa manera. Vale, esto hay que colocarlo en el centro, ¿no? Si esto tiene que estar arriba, esto se mueve, este estaría abajo y este estaría en esta esquina. Es este. Es un 5. O sea, laboratorio. Un 5. Que es... Es este. Vale, entonces está todo. Entonces significa que el de... Seguramente el lago sí será el 2. Como yo pensaba. Y el que me faltaba la isla prisión es un 4. Vale, voy a probar. Thank you.
ver, ¿dónde estaba el atajo? Bajando por aquí. Sí. No, no. ¿De dónde estaba? No, por aquí tampoco. No me acuerdo. Saltas uno y el último de aquí. Déjame entrar. Vale, a ver si esto es verdad. Tendría que poner el orden escrito en algún sitio. Si no, voy a tener que estar mirándolo uno a uno. A ver. Vale, voy a ir uno a uno, si no. A ver, esta especie de medusa el primero y el piojo este el segundo. ¿Dónde está? Este. El del cuello largo, el tercero. Y el logotipo, el cuarto. Luego el pato, el 5 y el pececillo este, el 6. Espero que esté bien. Después de todo el rollo que he hecho, el pato, este, el 5, este pez, el 6. Dime que está bien. Sí, 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 está bien. Era eso. Los libros siempre te llevan a otro sitio. Son transportadores. Así que lo que voy a hacer... ¡Ay, no puedo guardar! No me digas. Venga ya. Ah, sí, vale. Pardo... Y allá vamos. ¿O no? Ah, espera, espera, que es que... Hay que hacer algo. Espérate.
¿no? Es el mismo, el borde es el mismo que el de... el del cristal. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que hacer algo. Ah, vale, cuadrarlo.